vamos a tocar una piecita, parte de una melodía de una señora muy conocida. Así que van a escuchar y me van a adivinar cómo se llama esta canción. Thank you.
que sí, aguantamos. Quiero agradecerle a la escuela de Opala que vino a acompañar aquí con la Tricolorona y la Macerada. Entonces, creo que también es admirable por parte de ellas y ojalá dejen, y estoy seguro que así va a ser, el cantón de Upala muy en alto. Así que un aplauso para ellas que lo merecen. ¡Foto, okay, foto! Y ahora sí, después de la foto, vamos con la Academia de Música o de Arte, más bien los Coyoches, que van a deleitarnos también con su presentación acá en el cantón de Esparza. Y antes de mencionarles, aquí un pequeño comercial, que el amigo nos indica que la Escuela de Música Municipal de Esparza tienen allá diferentes comidas para que ustedes puedan ayudarles, ellos recaudar fondos para poder seguir obviamente con esto de las cimarronas, ¿verdad amigo? Sí, buenos días. Sí, quiero invitarlos ahí por aquí al lado sur, a la derecha de nosotros, y también invitarlos al próximo 29 de octubre allá en San Rafael, en Anixes, el gran baile que tenemos con la orquesta de la
Escuela Municipal de Espalza. Así que todos espalzanos y todos del país, gente que quiere ir a divertirse, a bailar de la buena música con la orquesta, el 29 de octubre en el Andixos. Gracias. Invítalos ya a comer entonces, ¿verdad? Vamos con los coyotes entonces, muchachos, cuando ustedes gusten. Me puedo guindar ahí, pero nunca he tocado con ese marrón. ¿Ah? El güiro. Allá podía guindar, pero... Thank you.
aplauso para la Academia de Artes Integradas Los Coyoches, que gracias a ellos y la participación de otros actores musicales de la escena se logra esto. Thank you.
aplauso para la cimarrona de la Escuela de Artes Integrada Los Coyoches. Excelente presentación de sus muchachos. Nacional de Cimarronas de Costa Rica en Espasarte 2016, y parece que viene Hernán Medford con ellos. Para los que no saben, aquí lo tengo. Vamos, Hernán, venga. Venga, porque vamos a preguntarle por qué le fue tan mal en ese partido ayer contra Liberia. Pues Hernán, ¿no le fue bien? No, no, señores. Bueno, un saludo a todo el mundo aquí en Esparza, ¿verdad, señores? Este es el tío. No, no, vea, eso no es posible. ¿Por qué no metemos goles? Porque no se puede festejar los goles, señor. Eso fue otro pie a nosotros, ¿verdad? Porque Heredia tiene el mejor técnico de Costa Rica. Se está comprometiendo el liderato de Heredia. Lo comprometió ayer. No, no, señores. Es para darles un chance a los demás. Para que no se comprometa, ¿eh? Para que nosotros relajarnos un poquito también. Este es el tío, ¿verdad? Aparte del machillo, que hoy hizo un buen papel allá con la Cele, en Rusia. No, 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 señor, vea, usted ya está como Yacín. Vea, nosotros, el Cruz Pereira ya no va a ser campeón otra vez. Y yo soy el mejor técnico de Costa Rica. Si yo hubiera estado ahí, ganamos 7-4, señor. ¿Se la compran ustedes? ¿Creen que sea mejor? Sí. A ver, sí. Ellos se conocen, ¿verdad? Pero dicen que también es el padre Maynor aquí, imagínense. ¿Cómo es el padre? Bueno, ¿qué tal a todos, verdad?
quiero mandarles un saludo y recordarles que ahí estoy con los pedacitos de carne, los biberones, ¿verdad? Para que el que quiera pueda pasar ahí. Bueno, padre, bueno, y también se vino a tocar música. Bueno, sí, vengo a tocar mi pitico aquí, ¿verdad? No, padre, padre, no, mejor toque. Vamos con la cimarrona, la palmareña, muchachos.
reencuentro nacional de Cimarrones. Compañeros, falta uno más, ¿sí? Falta. Ustedes dicen, ustedes mandan. Vamos. Samuel está como si nada. ¡Oh, oh, oh! Escucharlo, ¿cómo hace? ¿Ah? ¿Cómo hace?
pura técnica. Sí, pura técnica. Hermano, la verdad que muy bien ustedes. Y los invito a que se queden aquí porque vamos a llamar a todas las cimarronas que estuvieron durante este tercer encuentro nacional de cimarronas para poder agradecerles por estar con nosotros y deleitar al público con la música. Le cedo el micrófono a don Jonathan para que usted dirija a partir de ese momento. Muchas gracias, Juan Carlos. Más bien, yo quiero decirle a todo el mundo que le demos un fuerte aplauso a Juan Carlos Zumbado con Luke, que nos ha conducido a este evento de manera tan magistral. Esperamos verlo, Juan Carlos, pronto, no solo como periodista, sino como presentador. Ojalá en uno de los programas más importantes de Canal 7. Sabemos que vas a llegar muy lejos porque sos esparzano y los esparzanos son calidad, ¿sí o no? Así es. Bueno, vamos a hacer entrega a los compañeros que nos vinieron a tocar esta noche hoy, esta tarde, mañana. Vamos a darle su certificado, entonces Orlando Vega me va a llevar ahí con la lectura y vamos a entregárselo a cada uno de los directores. Ok, el encabezado dice Academia de Artes Integral Los Coyoches en la Semana Esparcial 2016 otorga el siguiente certificado a la Cimarrona Los Garroberos por su destacada participación y colaboración en la Semana Esparcial Artes 2016 dado en la Ciudad del Espíritu Santo 9 de octubre del 2016. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero sería menos si esa gota faltara. Madre de Teresa Calcuta. Señores de la Escuela Municipal de Música, director Manuel Ugalde, caballeros de la Cimarrona Palmareña, ya los compañeros de Guanacaste se le había entregado y a Rivalandia también. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado esta mañana con nosotros. Nos vamos a despedir todas las cimarronas tocando juntas un par de temitas y esto que dice así, hasta el próximo Esparzartes 2017, el próximo año. Muchas gracias y muy buen domingo.
de cumpleaños era por la celebración de un aniversario más de la Academia de Artes Integrales de Los Coyoches. Las cimarronas, por favor, a la Casa de la Cultura para el refrigerio. Le recordamos.